Los enfrentamientos entre estos dos conjuntos rara vez son aburridos, señor García. Saludamos a toda la gente, que tengan una muy buena noche y que ojalá podamos apreciar un gran partido de fútbol. Con grandes figuras en el terreno de juego, evidentemente que nos espera un enorme espectáculo. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Ojalá que se mantengan así, un excelso trabajo. Eso fue previsible. Busca apoyo en alguien que venga de atrás. Tienen una buena oportunidad por la zona izquierda. ¡Le va a pegar! ¡Es un balazo! ¡Qué golazo! ¡Atención que atacan por el sector de la izquierda! ¡Parecen imbatibles! ¡Qué excelente forma de defender! ¡El árbitro no cobró nada! ¡Chut cero! ¡Qué bien lo hizo de cabeza! ¡Ahí está el tiro! ¡Abren la cancha perfectamente! Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Hermosa pared. Esta es muy buena. Tranquilícese, García. Golpeó en el defensa y salió la pelota. Rojas. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. La disputa por la pelota es muy reñida. Va por delante, pero no creo que ni su entrenador, señor Martinoli, ni sus aficionados estén muy contentos. A este equipo le falta... Todos de vuelta a sus asientos, incluso los entrenadores, que se sienten porque ya empezó el complemento. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. La mandó al área. Defensa muy sólida dentro del área. Es un buen despeje. Es un punch. La desplaza a través de la defensa. La agarró exquisita. Ahí podría colgar el balón. Quiso probar suerte, pero el disparo no salió nada bien. Ese debió haber sido el gol del empate. El entrenador se quiere matar sabiendo lo importante que era esta falla. Lo van a echar del país a este. Tenía que haber soltado antes la pelota. Peligro en el área. Están presionando muy bien. Esto será córner. Le dio altura a la pelota. Saca bien el balón. ¡Autogol! ¡Gol! ¿Qué le pasó a este muchacho? ¡Se agarció Luisito! A nadie le gusta encajar un gol así, pero a este joven hay que quemarlo en ella verde. Ganó la posesión y paró el ataque. ¡Puede anotar! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Tremenda anotación! La verdad, doctor, qué jugada armó este muchacho.
Los dos equipos dieron grandísima pelea, aunque generalmente son los pequeños detalles los que definen un partido. Ojo con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro. Señor García, ayúdelo. Despejan el balón. Cristian, todos creíamos que la pelota iba para adentro, incluso hasta los aficionados que ya celebraban el gol, pero el balón no pasó de las manos del portero. A ver si puede generar una ocasión de peligro. ¡Puede centrar ese balón! ¡Ahí está el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol hizo este muchacho! Concedieron el gol en el peor momento imaginable, Iñaki. Ah, bueno, el entrenador, como una verdadera avestruz, hundió su cabecita entre sus piernas. Este gol fue un golpe durísimo, especialmente en un día que habían jugado bien a la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Atención para estos pelafustanes. El árbitro ha pitado el final del partido. Exactamente el comienzo que buscaban. Los coloca en una buena posición de la tabla y les da gran confianza para los próximos partidos. Han dominado el balón y el momento, pero no logran generar oportunidades. Este equipo, señor Martinoli, realmente tenía mínimas posibilidades de triunfo y vaya sorpresa, le dieron la vuelta. Venían prácticamente desahuciados y salieron victoriosos. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martínez.